Hola, buenos días, amigos. Qué bueno estar aquí de nuevo, otra vez al encuentro de este momento que prestamos nuestra atención al Creador, a lo que el Señor nos quiere decir en esta mañana a través de su palabra. Y hoy comenzamos el recorrido, el paseo por el libro de Juan, conociendo cada detalle de este libro que trae edificación a nuestras vidas, que nos trae bendición, sí. El Señor quiere llenarnos nuestra vida de esa sabiduría, esa enseñanza de Él, que nos trae dirección, nos trae consejo, nos redarguye, nos exhorta, sí, para que podamos seguir esa vida que Él nos regaló, esa preciosa vida que tienes hoy, que tú puedes cuidar, que tú puedes cuidar, sí. Esa es la misión que Dios nos da. Esa es una misión que nos da el Señor, de cuidar nuestras vidas. Dice la palabra: hijo mío, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Es así como cuidamos nuestra vida, guardando nuestro corazón, sí. No permitas que nada de lo que hay en el exterior de tu ser pueda dañar tu corazón. Vamos a pedirle a Dios que nos dé esa fuerza, esa fortaleza, ese ánimo, ese contentamiento, alegría, gozo, paz, ese fruto del Espíritu Santo que fluye en nuestras vidas. Bueno, amados, y hoy estamos en la voz que te bendice, la palabra de Dios. Decíamos que hoy vamos a entrar a conocer cada detalle del libro de Juan. Vamos a ver qué nos trae este libro. Leamos juntos, escudriñemos juntos esa palabra. Acompáñame a leer u oír cómo comienza el libro de Juan en su primer capítulo. Dice el título: el Verbo hecho carne. ¿Y qué es el Verbo? Según lo que hemos aprendido en lenguaje, el Verbo es la palabra. La palabra que expresa la acción, ¿verdad? Y dice así en el verso 1 del capítulo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y la palabra Verbo encierra la acción, ¿verdad? Dios es ese Verbo con su palabra. Todo lo crea. Él viene siendo esa palabra que emite y se hace una realidad en la creación. Recordaba una palabra que está en Génesis 1, que nos relata la creación. Y entre tantas cosas que creó, voy a citar la orden que le da a la tierra. Dice así: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto, según su género, que su semilla esté en él, sobre la tierra, y fue así. Esta palabra produzca y dé emite la acción. Es un verbo, ¿verdad? El verbo producir, el verbo dar. La orden de Dios sobre la tierra. ¿Esto lo podríamos nosotros hacer? El hombre ha creado muchas cosas, pero estas con vida. Tal vez objetos que emiten movimientos a través de una batería,
Pero la originalidad del creador de todo, si cuando vemos una semilla germinar, es un milagro de él en lo que se convierte, ¿verdad? Se convierte en un frondoso árbol que da fruto, mucho fruto. Su palabra emitida sobre esta creación es la acción. Es por esto que el autor del libro comienza con el verdadero autor de la vida, Dios. A su vez, nos hace referencia a la luz. Señala que la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Bueno, ¿y dónde se enciende una luz? ¿A dónde se necesita luz? En la oscuridad, en las tinieblas. Esta debe alumbrar, brillar, resplandecer. Así es la palabra, ¿verdad? Que resplandece en nuestras vidas. Resplandece en esa oscuridad que muchas veces hay en nuestros corazones, en nuestra mente. En Génesis conseguimos esta afirmación: dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Otra orden de Dios al ser humano que se cumplió, ¿verdad? Nosotros podemos hacer la luz eléctrica, podemos hacer circuitos, inventar o ahora sacar de la del misma de la misma de los mismos rayos solares sacamos luz. Pero la luz que da nuestro creador a la humanidad, ¿quién de nosotros lograría hacer? Y solo nos da la luz que nos calienta como la del sol. No solamente Él nos da esa luz. Él pensó en todo. Él abarca todo lo que necesitamos. Él está pendiente de que seamos alumbrados por Él, de que podamos caminar en confianza en medio de la luz, en la luz del día y a través de su palabra. En Primera de Corintios 4:6 nos dice: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Nos está hablando de aquella luz verdadera que alumbró a toda carne, a todo hombre, afirma el apóstol Juan. Venía a este mundo en el verso 9. Ahí aparece. Dice así: en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Quién es el que está lleno de gracia y verdad? Jesús, sí. El Mesías, el Hijo de Dios, la palabra hecha carne. Pues afirma el apóstol Juan que el Verbo fue hecho carne. Leíamos como la luz alumbra las tinieblas, también la semilla da un árbol con fruto. Y por supuesto, como Jesús da vida y vida en abundancia, Él es el que te da la vida y esa es la que debemos cuidar, decíamos al principio. Cuidar de ella. ¿Y cómo la cuidamos? Cuidando nuestro corazón.
Esa es la manera de cuidar nuestras vidas. Bueno, amados, aprendiendo cada día de nuestro Padre, de nuestro Creador, del que nos alimenta el Espíritu, de lo que nos guía. No solamente tú eres el que está recibiendo, yo estoy recibiendo aquí esa palabra que me instruye, que levanta mi día a día, porque dice la palabra, no solamente de pan vive el hombre. Gracias, Padre amado, por tu creación, por tu plan perfecto. Gracias por cada elemento de la naturaleza y por engendrar la luz a través de esta palabra que es Jesús. Tú creaste a tu Hijo y fue y es realidad en todo aquel que ha creído, llenando nuestras vidas también de gracia y de verdad. Bueno, amigos, hasta aquí llegamos por hoy. Este libro de Juan es extenso, pero te animo a que lo leas. Aquí tocamos los capítulos de cada escritura de él, ¿sí? Pero en tu casa puedes revisar más detalladamente el capítulo 1. Ha sido una bendición tomar esta palabra el día de hoy. Yo sé que a través de esta somos edificados en la fe, tanto usted como yo. Feliz día, bendiciones. Que tengan esa fe viva ahí en sus corazones, para que puedan mantenerse con vida. Bendiciones, mis amados.